Hola, mi nombre es Yamil Sarruz Vallejo, soy el intendente del Departamento General Felipe Varela, de la provincia de La Rioja. Hoy estamos acá en Villa Unión, más precisamente en la feria reactiva de pymes, acá en el predio, al lado de la terminal de Villa Unión. Estamos en una actividad que ha reunido a todos los microemprendedores y las pymes de nuestro departamento y de los departamentos vecinos, para poder mostrar al turismo y que a la sociedad los productos que ellos desarrollan y que es una fuente de generar trabajo para nuestra comunidad. Acá en Villa Unión hay un producto muy bueno para que lo puedan hacer, que es el cañón del Triásico, que está acá cerquita en Banda Florida. Y tenemos Miguel Ángel Gaitán, un ángel milagroso en Villa Unión, en el cementerio, que pueden visitar la gente. Pueden visitar la localidad de Aicuña también, un lugar muy, muy bonito. Pueden ir a Guandacol, visitar el Vallecito Encantado, la casa de Felipe Varela. Como también los otros circuitos también que están acá en el departamento y en el Valle del Bermejo, están para que la gente los pueda visitar. También en el Valle del Bermejo tenemos pegadito el Departamento General La Madrid, tenemos ahí el Cerro El Toro, tenemos la Quebrada del Yes, un lugar muy, muy lindo para hacer 4x4, off-road. Después tenemos la Quebrada de la Troya, tenemos Laguna Brava, que son lugares en donde la gente viene, hace base en Villa Unión y después salir a visitar todos estos lugares que hemos estado hablando, por Villa Unión, el centro neurálgico de acá de la región. Así que muchas cosas, en Guandacol las teleras de Unai, así que a donde la gente hace sus tejidos, en Santa Clara la casona de los Fajardos también. El que quiera aprender a tejer, a hilar, todas esas cosas, lo pueden hacer. Acá Villa Unión también tiene la vieja bodega, el mirador también, que desde el mirador aprecias todo el Valle del Bermejo. Tenés el imponente Fabatín hacia el este, tenés los Colorados de Banda Florida hacia el oeste. Así que al sur el Parque Nacional Talampaya y Pagancillo. Y al norte, tenés los departamentos General La Madrid y tenés Vinchina. Podés ver los cerros que están nevados, desde acá el Bonete, el Talampaya, el Fabatina permanentemente está nevado. También hoy, no sé si viste esa foto que hay con el cerro de fondo. Lugares muy, muy bonitos para que la gente pueda venir acá. La gastronomía también hoy podés ver acá, toda la gastronomía que hay, que te voy a hablar yo. Pero tenemos nueces, tenemos aceitunas, tenemos buenos vinos. Así que la gente que viene acá se viene y se va contenta y tenemos algo bueno que por ahí la gente de las grandes urbas le escapa por ahí, que es la inseguridad. Nosotros acá tenemos seguridad, vos viste cómo se maneja la gente acá, podés dejar tu vehículo con la llave puesta, no hay ningún problema. No te digo que no tenemos algunos hechos delictivos, pero hoy son pueblos que son más amistosos y que podés, por lo menos ahora, dejar tu vehículo sin miedo a que te lo puedan robar, se lo pueda llevar a alguien. Imagina, la gente por ahí deja su bicicleta a la entrada de la casa. Y esto es lo que también hace una opción para que la gente venga acá. Hemos estado haciendo muchas obras de iluminación LED, cambiando casi todo el tendido a iluminación LED, obras de LED. Próximamente en el barrio Guillermo Páez también se va a ampliar también la iluminación LED, que va con torres, con cableado, todo nuevo. Y en momentos como este, que hoy no tienen precio las luminarias, para nosotros es un logro poder hacer todo esto. Estamos haciendo un polideportivo en un lugar que va a ser una ciudad deportiva también. Que ya hemos terminado con la construcción del tinglado, nos queda ahora hacer los cerramientos y queremos ver si llegamos para la fiesta de Villa Unión el 9 de septiembre con toda esa obra. En la plaza principal le pedimos disculpas a los turistas que hoy no la pueden apreciar, pero está en remodelación, va a haber una parte peatonal, que también estamos también hoy en un momento difícil para conseguir la luminaria también. Obras hídricas también estamos trabajando. En los próximos días también se viene el bacheo y el asfaltado en distintas avenidas de acá del pueblo. Mucho es lo que hay. El gobierno de la provincia en los próximos días también va a inaugurar lo que es el puente del río Los Médanos, también un puente que estuvo roto por años y que recién ahora, por la decisión del gobernador,
se está construyendo y no vamos a tener problema en el verano. Bueno, primero agradecerte a vos por estar acá presente y difundir lo que es el interior de la Argentina, que hay muchas cosas para mostrar. Agradecerte a vos, agradecerle a toda mi familia, que por ahí uno quita tiempo para estar acá. Agradecerle a todo el equipo de trabajo, a mi espacio político, el Movimiento 930 de Noviembre, que son los que nos han permitido estar acá. Y invitarlos a los que quieran venir, que los esperamos con los brazos abiertos y la calidez humana que tiene la gente acá. Yo siempre digo que por ahí no se encuentra en otros lugares, así que siempre acá la gente te va a atender, te va a brindar esa calidez, ese respeto, y que te va a cuidar también cuando estés acá en el departamento. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es José Rosa, soy secretario de Turismo de la provincia de La Rioja. Bienvenido a nuestra provincia, bienvenido al Valle del Bermejo, bienvenido a Villa Unión. La verdad que felices del momento que está viviendo el turismo en la provincia. Una clara decisión de nuestro gobernador Ricardo Quintela de que el turismo en La Rioja sea una política de Estado, y a través de eso, muchas oportunidades. Creo que La Rioja se ha posicionado como nunca. Tenemos récord desde el año pasado a la fecha de cantidad de turistas que nos eligen, misiones inversas y mucho trabajo que se hizo en el exterior, pero creemos que se está consolidando como uno de los mejores destinos turísticos del país. Hoy en el Valle del Bermejo, hoy en Villa Unión, donde se encuentra nuestro Parque Nacional Talampaya, una de las siete maravillas de Argentina, y a través de ese gran atractor, mucho turismo, conociendo todas las bondades que tiene esta linda provincia y todo lo que tiene este lindo corredor, un corredor que fue bendecido por la naturaleza y la diversidad que tiene el lugar. Pasamos de lo árido del Valle del Talampaya, del rojizo de su tierra, a una paleta de colores en Vinchina, en lo que es nuestra Laguna Brava, pasando por Villa Castelli, Cerro del Toro. La verdad que es un corredor que invita a venir a visitar. A través de la Cuesta de Miranda, una cuesta y una obra de ingeniería muy importante, nos conectamos con el departamento de Chilecito, un departamento de mucha cultura, con mucha historia, con muy buena gastronomía y con muy ricos vinos. Invitan a vivir esa experiencia. También un departamento muy cerquita, que es el departamento Famatina, que pertenece al corredor de la producción, pero que está muy cerquita de todo este corredor que es el Bermejo, y que de estos tres departamentos. Así que un lugar muy bonito. Hoy felices de la cantidad de turistas que vemos, felices de poder hoy disfrutar de esta expo que se hace a través de un Ministerio de Industria, donde le da la posibilidad a pymes y emprendedores de demostrar sus lindos artículos regionales, lo que son nuestra gastronomía, nuestros vinos, nuestras artesanías. Y la verdad que felices de hoy ser anfitriones de mucha gente. A los riojanos les gusta ser anfitrión, y mucha más a la gente del interior. No tengan duda de que cuando vengan a La Rioja van a encontrar gente muy buena y que lo va a recibir como si estuviesen en su casa. Hola, mi nombre es Nadia Barrera, soy la secretaria de Turismo del departamento Felipe Varela. Les quiero dar la bienvenida a nuestro departamento en estas vacaciones de invierno y contarles que estamos ubicados en el oeste de la provincia de La Rioja, a muy poquitos kilómetros del Parque Nacional Talampaya, nuestro patrimonio de la humanidad. Hoy estamos en la ciudad de Villa Unión, que es la cabecera del departamento, disfrutando de algunas actividades que el municipio y el gobierno de la provincia tienen preparadas para los visitantes que están recorriendo a lo largo de julio nuestra ciudad y nuestro territorio del oeste riojano. Como algunos de los atractivos turísticos que tenemos para comentarles, poseemos muy cerquita de la ciudad de Villa Unión una localidad que se llama Banda Florida, que está ubicada a 2 kilómetros de Villa Unión, donde pueden hacer actividades de turismo aventura, como por ejemplo visitar el Cañón del Triásico en 4x4, conocer la localidad y los cerros colorados de Banda Florida en cuatriciclo, bicicletas, con cooperativas locales, y también hacer actividades de astroturismo, contemplar el cielo riojano en las noches en cualquier época del año. Por otro lado, también muy cerquita de acá está la localidad de Guandacol, distante a 45 kilómetros de Villa Unión, donde se concentra la historia de nuestro pueblo. Ese rincón de nuestro departamento conserva una iglesia que es muy antigua. Está también la casa del general Felipe Varela, por el cual lleva el nombre nuestro municipio. Está un olivo histórico, porque la provincia de La Rioja
fue parte de lo que fue la expedición auxiliadora del general San Martín a Chile, y desde acá salió una expedición que estaba comandada por el general Celada y el general Dávila, que fue a liberar Huasco en Chile y apoyar al general San Martín. Así que mucha de nuestra historia se concentra, como les decía, en Guandacol. Y hacia el este, donde está la cuesta de Miranda, tenemos una localidad muy chiquita para practicar turismo rural, que es la localidad de Aicuña, donde se trabaja la tierra, donde se cosecha mucha nuez, donde la gente es muy hospitalaria y tiene también otros atractivos para ofrecer, como miradores y productos regionales. La ciudad de Villa Unión puntualmente tiene dos fiestas muy importantes, que son el Festival Nacional del Peón Viñador, que se hace en el mes de enero, fines de enero, primeros días de febrero, y la fiesta provincial del Carnaval y las Comparsas. Esta última fiesta es una fiesta de relevancia provincial. Como te decía, es la fiesta del carnaval, que fuera de la chaya típica riojana, dos días al año, en el feriado del carnaval, nuestra ciudad se viste de brillo, de plumas, y son aproximadamente unas 15 comparsas de toda la provincia de La Rioja que participan en una competencia por una copa, trayendo muchísimos visitantes durante esos meses de baja visitación por ahí, por el calor. Así que es un espectáculo muy, muy bonito para descubrir. Y la fiesta del peón viñador es una fiesta en el homenaje a los trabajadores de la vid, una producción que durante muchos años fue el sustento principal de nuestra ciudad, y que hoy se le rinde tributo a través de esta fiesta con artistas de renombre nacional. Hemos tenido la presencia de Abel Pintos, de Soledad, de algunos otros artistas también internacionales, como por ejemplo Américo, que ha venido desde Chile a estar presente en nuestro escenario. Y bueno, es una fiesta que convergen todas las actividades, porque desde los productos regionales, los vinos, hasta la misma música y danza se congregan en esa fiesta. Tenemos desde hoteles 4 estrellas hasta camping, pasando por posadas, hospedajes familiares, cabañas. Hay realmente una gran variedad y tipos de alojamiento para disfrutar. La gastronomía también es variada, tenés diferentes establecimientos que se vuelcan por ahí más a la cocina de parrilla, que es lo que por ahí el turista viene buscando, el chivito, la carne a la parrilla, y después tenés otros establecimientos más de comida a la olla, le digo yo, que es más la comida casera, el locro, las pastas y demás. Y además una oferta grande de excursiones, como te comentaba antes, hay diferentes atractivos turísticos, diferentes prestadores de servicios turísticos que no solamente operan en nuestro municipio, sino también en otros municipios de nuestro Valle del Bermejo. Desde acá, desde la ciudad de Villa Unión, en el departamento Felipe Varela, al oeste de la provincia de La Rioja, queremos darles la bienvenida e invitarlos a todos a que vengan en cualquier momento del año a disfrutar de nuestros atractivos naturales, atractivos culturales, de nuestra gente que es tan hospitalaria. Así que los 365 días del año el departamento Felipe Varela abre sus puertas y los espera. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a toda la gente de América Sport. Mi nombre es Gustavo Herrera, soy guía de acá de la ciudad de Villa Unión, en el oeste de la provincia de La Rioja, y en este caso estamos presentando y ofreciendo para todos ustedes este recorrido que se llama Cañón del Triásico, un circuito que se está explotando turísticamente hace 5 años.
Es cuando ha sido declarado reserva municipal debido a la importancia geológica, paleontológica y arqueológica del lugar, ha sido declarado reserva municipal. Es un recorrido que salimos desde la ciudad de Villa Unión, unos 11 kilómetros aproximadamente, detrás de la sierra de Banda Florida, podemos observar todo este tipo de paisaje de montaña con una variedad de colores impresionante debido a la intervención de distintos minerales, distintas rocas que aparecen en este recorrido y todas formaciones que datan de hace 250 millones de años atrás, es que cuando aparece el periodo del Triásico. Por eso recibe el nombre de este circuito Cañón del Triásico. Es un paseo de 3 horas aproximadamente que se hace en camionetas 4x4 solamente y se puede venir en familia, pasar ya sea a la mañana, al mediodía, a la siesta y también se están haciendo excursiones nocturnas con avistamiento de constelaciones, de estrellas, de luna llena, con todo un equipo de telescopios, señaladores con láser y toda una logística preparada para que el paseante disfrute de este lugar maravilloso que tenemos acá en La Rioja. Estamos nosotros acá en el punto más alejado del circuito. El punto más alejado del circuito nos viene a mostrar esta montaña de Bochas, donde un lugar muy particular porque se produce el encuentro de dos formaciones importantísimas que hay acá en la zona, formaciones Chigualasto y Talampaya. Acá hay un punto de encuentro de esas dos formaciones, entonces este circuito también ofrece eso, que vamos a ver características de Chigualasto y características de Talampaya. Bueno, primero nosotros queremos agradecer en nombre de la cooperativa Cañón del Triásico. Somos una cooperativa de camionetas 4x4, donde disponemos alrededor de 20 vehículos aptos para hacer este recorrido. Agradecer a ustedes, a toda la gente que viene a visitarnos, que es muchísima, gracias a Dios, cada día está despertando más interés. Invitar a todos los que no han podido venir todavía que pregunten por el Cañón del Triásico de esta excursión porque es imperdible, es única para visitarla en familia o en pareja o solo, es el clima es ideal, también el clima de montaña nos permite ver todos los colores de las montañas, así que invitados y bueno, en nombre de la cooperativa, mil gracias a todos, especialmente a la gente de América Sport, por visitar estos lugares y promocionarlos, darlos a conocer.
Buenas tardes, soy Jesús Nicolás Fajardo, estoy a cargo de la casona, donde, bueno, en este lugar mi familia, mis abuelos, mi madre, mis tías, mis tíos han trabajado en el telar hace muchísimos años. Bueno, yo heredé de ellos esto, lo del telar, ¿no? También hago pinturas al óleo, mosaicismo, escultura y grabado. Pero lo más fuerte, lo mío es el telar y las pinturas, ¿no? Acá se han hecho prendas desde hace muchos años, prendas que han hecho los abuelos con 5 lisos, con 4 lisos y 8 lisos. También en este lugar tuvimos la suerte de que varias personas vinieron a vernos como medios de comunicación y también como personas que ya no están, como Monseñor Angelelli pasó por estos lugares visitándolo a los abuelos, ¿no? Y también hoy en este momento hay mucho turismo y bueno, a lo cual agradezco a la gente que se da a conocer lo que es la casona, ¿no? En realidad todos los días se acercan de distintos lugares de la provincia, ¿no? Anteriormente teníamos de turismo internacional. Bueno, les pido que vengan a ver cómo mi familia, mis abuelos han trabajado y se hace como lo hacían ellos, con todo manual, ¿no? El telar. Lleva mucho tiempo y son piezas únicas. Muchas gracias. Y hasta acá llegamos en el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No se olviden que para seguir conectados nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube, donde subimos todo este material y muchísimo más. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Mi nombre es Gabriel Belander y esto ha sido Ida y Vuelta Argentina en su edición turística.